Y nos vamos al fútbol ahora. La situación de Neymar está súper complicada, está en el ojo de la tormenta. Una modelo de 26 años lo acusa de haberla violado durante un viaje a París en mayo de este año. Nayira Trindade Méndez divulgó un video donde se ve una pelea en la que ella reclama a Neymar sobre una supuesta agresión sexual. Neymar trató de defenderse, pero las secuelas del escándalo han sido graves. Lo sacaron de la selección de Brasil. Ha perdido varios de sus patrocinadores y ahora la policía de su país lo investiga por agresión sexual. Ahora, el caso es bien curioso porque la modelo admitió que viajó a París para mantener relaciones sexuales con el delantero, pero cambió de opinión en el último momento porque Neymar no tenía preservativos. Vamos a ver el reportaje. Estas impresionantes imágenes han dado la vuelta al mundo. Se observa a la modelo brasileña Nayila Trindade Méndez de Souza, de 26 años, golpeando y reclamando al astro del fútbol, Neymar Jr., por una supuesta violación que habría sufrido la noche anterior en un hotel de París. Las imágenes son muy claras. La modelo y el futbolista se recuestan en una cama. Luego se escucha un golpe y a Neymar diciéndole que no. Ella se levanta y cuando el jugador del Paris Saint-Germain está distraído, lo golpea dos veces y le lanza una copa de vino. Vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Quando o escândalo alcançou uma escala maior, Neymar tratou de defender-se e publicou um vídeo em Instagram, onde mostrou conversações privadas que teve com a modelo antes de seu encontro, incluso fotografias e vídeos. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte. E bom, foi pego de surpresa. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole. Eu jamais faria uma coisa desse tipo. La modelo brasileña conoció a Neymar en marzo de este año a través de Instagram. Nayila, de 26 años, le envió una fotografía e inmediatamente la estrella de Brasil respondió. Fue entonces que empezaron a comunicarse con mensajes subidos de tono, inclusive con fotografías con alto contenido sensual. Buenas noches de mis sueños eróticos y todo lo que más yo deseo es satisfacerte a ti. Más adelante, Nayila dice. Hola, razón de mi libido. Estaba entrenando y pensando en ti. Conversé con él como una persona común. Yo quería, era un intuito sexual, era un deseo mío. Acho que ficó até claro para él eso. Y él preguntó cuándo yo podría ir y yo dije, no momento no puedo, cuestiones financieras, yo no podía ir. Y también cuestión de mi agenda, de mi trabajo, en fin. Y de ahí él me sugirió, tá, mas yo puedo resolver eso. Y ahí yo fui. El testimonio de la joven rubia es revelador. Señala que Neymar le pagó los pasajes y los gastos del viaje hasta la capital francesa, sede del club Paris Saint-Germain, donde juega el brasileño. Mi intuito era tener una relación sexual con él. ¿Desde cuándo se pasó a pensar de esa forma? Cuando comencé a hablar con él. La cita habría ocurrido el 15 de mayo pasado en el exclusivo hotel Sofitel París Arco del Triunfo, un 5 estrellas donde una noche puede alcanzar los 500 euros por una habitación simple. Cuando llegué lá, él estaba agresivo, totalmente diferente daquel cara que eu conheci nas mensagens. Tanto Neymar como Nayila sabían que el encuentro era consentido. Aconteceu un día fue uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. Pero, ¿por qué la modelo acusa a Neymar de violación? Nayila señala que esa noche el futbolista estaba embriagado y que luego de unos minutos de conversación, él se mostró muy violento. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim,
Nos primeiros, ok, estava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Tras ello, Nayila le hizo una pregunta a Neymar. Deitados na cama, rolando e tal, eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque eu, não podemos. ¿Cuál fue la respuesta de él? Él no respondió nada. Silencio que la rubia brasileña interpretó como una afirmación. Pero segundos después, el goleador del Paris Saint-Germain la sujetó bruscamente. Y él me viró, cometió el acto, y yo pedí para él parar. Enquanto él cometió el acto, él continuaba batiendo en mi bunda violentamente. Y después yo giré. Fue todo muy rápido. Yo falei. Para, para. Não, para. Eu falei. A partir do momento que ele me segurou violentamente me batendo, ele estava me obrigando a ficar ali naquele lugar. Sem uso de preservativo. Sem uso de preservativo. Tras los hechos de violencia, la bella modelo asegura que se levantó de la cama e ingresó al baño de la habitación en estado de shock. Minutos después, Neymar abandonó el hotel. Eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo. E como ele foi estúpido, como ele foi ruim, como ele me violou e me violentou, eu quis fazer justiça. Lo increíble es que Nayila Trindade Méndez de Souza continuó intercambiando mensajes de texto con el futbolista durante varios días. Ella afirma que su objetivo era encontrar alguna prueba que confirme su testimonio. No día siguiente no aconteció nada demais. A gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha e eu ia levar. E bom, e agora fui pego de surpresa por causa disso. A modelo denunciou a suposta violação quase 15 dias depois. Seu advogado lhe havia recomendado não fazerlo antes, porque havia entablado um diálogo com os advogados de Neymar. Al princípio, le hizo caso, pero al enterarse que estava negociando uma compensação econômica com o padre do futbolista, presentó la denuncia, lo que provocó la renuncia de su abogado. O pai do Neymar relata que sofreu uma tentativa de extorsão. Da minha parte, não. Você tinha expectativa de receber uma compensação financeira? Não. Eu quero justiça. Ele me fez muito mal e eu estou muito traumatizada até hoje por isso. Hoy Neymar está en el ojo del huracán. El escándalo ya trajo secuelas. Fue desconvocado de la selección de su país que está jugando la Copa América. Varios de sus patrocinadores han suspendido sus vínculos comerciales y la policía de Brasil lo investiga por divulgar fotos íntimas de Nayila Trindade Méndez de Souza, la mujer que lo acusa de violación.